Hi, teacher. Hey Jocelyn, gracias por unirse. Thank you so much for joining. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Everything Super good. Nice. I'm really happy to hear that. Okie dokie. So, esa es nuestra primera sesión one-on-one que vamos a tener, right? I would like to know, me gustaría saber, like, how do you feel so far? Sí, ahora sí que ya hemos avanzado un poquito más. Si tiene como algún tema que se le haya quedado pendientes, algo que quiera revisar, que quiera que practiquemos. No es mucho tiempo, pero sí podemos aprovecharlo al máximo, right? We can take advantage of that. Solamente un tema que todavía me tiene un poquito así como confuso, ¿eh? Es sobre el on, el in y at, sobre los lugares, la diferencia. Okay, so es on, in, on, and at. On, in, and at. Deme un segundito. Okay. Okay. ¿La diferencia con tiempo o la diferencia con lugar? Okay, no problem. Solo voy a compartir por acá mi pantalla. Deme un segundito. Just a second. Okay, voy a abrir un documento acá. Okay, just a second. Hold on, ahorita mismo, ahorita. Ok, cuando hablamos de tiempo, ambos se utilizan, ¿verdad? Podemos usar in, on, and at para indicar como tiempos, por ejemplo, podemos usarlo para what, para lugares. Entonces, sí es bien importante recordar en qué momento vamos a utilizar cada uno. So, le muestro acá mi pantalla. Segundito nada más. Ya se la muestro. Okay. So comenzamos un poquito con tiempo, si gusta. We can get started con el uso de Okay. los tres en cuestión de tiempo. Uy, no me había fijado que me queda arriba la cámara. So por la mitad salgo. Okay. Entonces, recordando esto en cuestión de tiempo, tenemos in. El in lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar in para meses. For months. Cuando usted diga cualquier mes, entonces va a ser in. Por ejemplo, cuando queremos decir la independencia es en septiembre. The Independence Day is in September, porque es un mes. Un año también va con in. So I was born in el 1980. 1980. So in 1980. ¿Ya? Los acuerdos de paz fueron en 1992. So the peace agreements were 1992. In 1992. Porque son months o son years. ¿Ok? Now, ¿cómo utilizo el on? El on lo voy a utilizar para. I'm gonna use it for. Oh my God. Ok, para los días de la semana, days of the week. Siempre que usted quiera utilizar un día de la semana, me va a utilizar on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ¿ya? So, por ejemplo, hábleme un poquito de su semana. ¿Qué hace durante la semana? On the Monday, I work. On the Tuesday, I had my daughter with your homework. With her homework, okay. On the miércoles, On Wednesday. Wednesdays, I go to the church. Okay. On this, the jueves, Ajá.
On Thursday. Thursday. I go to the on the Thursday. I go to the park. Okay. On the Friday, I clean my house. Okay. Very cool. That's okay. So, exactamente lo usamos así. So, days of the week, cualquier día de la semana va a ser on. Date, como una fecha específica con el mes y el día, ese es on siempre. So, mi cumpleaños es en que el primero de enero. So, my birthday is on January the 1st. Porque digo on, okay. Digo la fecha específica. Acá me faltó otra más que es season, okay. O acá también puede ser, en el in puede ser como la temporada de season o momentos específicos del día. So es como en la mañana, en la tarde, en la noche. So like specific times, okay. El at es, I would say, más específico porque normalmente es como para la hora, okay. The time. So, ¿a qué hora usted hace una actividad? So, that's the time. All right? Now, practiquemos entonces. Let's practice. La primera dice, can you come? Y tenemos Monday. Entonces, ¿cuál de estas tres entraría? In, on, or at? Can you come in Monday? No, on Monday. Perdón. Ok, yo voy a escribirlo y luego lo revisamos. Ok. Ok. Ok, so okay. Number two. It rains a lot and we have winter. Winter, what is winter? Es el invierno. Ah, ok. In. Ok. My birthday is the 6th of May. Half past eight. I usually get up half past eight. At. I will meet her 2 months. In 2 months. We usually have lunch one. At one. Okay. Now, I will give you a 10. Super good job. Exactamente así se usan. So, on Monday, in winter, on 6th of May, at half past eight, in 2 months, and at one. So, ese es el uso, okay? This is the use of in, on, and at para tiempos, okay? Now, déjenme ver si tenemos tiempo. La segunda persona... Give me 1 second. Sí, el resto de compañeros. Ok, viene Norberto. So, si Norberto se tarda, podemos extendernos un poquito. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay so far? Sí, sí. Okay. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito con lugares ahora, ok? Because probablemente sea un poco más con lugares. So, in, on, and at. One more time. So, in... Por lo general, yo lo utilizo para... oh, my goodness. Yo creo que Norberto ya vino. So, okay. Está okay. Bien. So, you know what? Escríbame, please. Write to me in WhatsApp. Y le voy a mandar como una breve explicación con ejercicios. Oiga, para que podamos avanzar. We can do it. Escríbame ahorita porque si no se me olvida, please. Okay. Thank you, Miss. Gracias por el tiempo. Thank you so much for coming. See you tomorrow. Bye-bye. Hey, Norbert. See you tomorrow. Hey, Norbert. How are you? I'm fine. Cool. Nice to have you. So, Norbert, gracias por unirse. Gracias por estar acá, right? Vamos a aprovechar un poco el tiempo que tenemos para revisar algún tema que se me le haya quedado por ahí pendiente, you know, algo que no haya tenido la oportunidad de preguntar previously, o si hay algo que usted me quiera expresar, you know, like cómo se siente so far. So you are welcome. So no sé si hay algo con lo que le pueda ayudar, Norbert.
Y este, por ejemplo, cuando usted se refiere a terceras personas, uh-huh. este, el inicio, ¿verdad? Por ejemplo, tendría que ser él, sería he. Uh-huh. He. Por ejemplo, digo, él es este. Norbert, sorry, lamento interrumpirlo. Lo escucho un poquito lejos. Ok, quizás hacer por el micrófono. Hacer por el audio del micrófono. Probablemente, no, pero ya lo escucho mejor. Dígame, con terceras personas, ¿y usted? Sí, sí, ahí tengo dudas en relación en terceras personas. Usted se refiere, por ejemplo, si yo digo él o ella, uh-huh. o nosotros, o no, ahí sería, nosotros no entraría ahí. Ya, nosotros nosotros no entra, solo una persona, ella. Él o ella. Uh-huh. Ah, ok. Ahí tenía esa duda, pero si yo digo, por ejemplo, Mari is, ahí sería, no sería tercera persona. ¿Cómo no? Sigue siendo tercera persona. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo conjugar los verbos? ¿O solamente como quién se considera tercera persona? En eso, sí. Este, ¿quiénes éramos que considerábamos terceras personas? Ok, bueno, si gusta, le muestro acá mi pantalla y hacemos un par de ejercicios. Porque tercera persona es... debemos de practicar, ¿verdad? Entonces, ya practicando se hace más fácil identificarlo. So, primero, tercera persona se considera third person. Uy, lo voy a hacer más grande. I'm gonna make it bigger. So, third person. So, terceras personas los consideramos a él, ella y también a eso, ¿verdad? Entonces son tres formas. There are three different ways como las podemos ver. Está she, está he y está it. ¿Ok? Entonces, estas tres son solamente pronombres, pero ellos pueden tomar forma, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo she. Pero normalmente cuando hablo, no necesariamente ya le voy a decir she, sino que puede tomar forma. Siempre y cuando sea un nombre, una persona, una, pero una, se considera she. Por ejemplo, my mother is una she, right? María is she. My boss, si fuera mujer, is she, ok? ¿Qué más? Give me some examples. My friend. My friend, si es una chica. No, friend, yeah. Sí, por supuesto. Si es una chica, es she. Ajá. Ok. Entonces, todos ellos son terceras personas. ¿Ya? Ahora, yo también puedo tener un he. ¿Ya? I can have a he. So, cualquier chico, ya, yeah, it can be he. Por ejemplo, my boyfriend. Ok. Like, mi novio en mi caso, in your case, it can be my friend. Right? So, mi amigo. Oh, sorry. My friend. Solo uno. Uh-huh. Mi hermano, my brother. Ya, yeah. ¿Qué más? Mi tío, ¿verdad? Uh-huh. My aunt, my uncle. Ya, yeah, my uncle. Exactly, my uncle, etc. So, ellos pueden tomar cualquier forma siempre y cuando sea uno. Ahora, ¿qué pasa con el it? El it es lo mismo, puede tomar cualquier forma. La diferencia es que it no es una persona. It puede ser un objeto, un animal, un lugar, un país, es un algo, ¿ok? Lo que sea, pero es un algo. Por ejemplo, nuestro país, El Salvador. El Salvador es un it, ¿ok? El clima, the weather, es un it, ¿ok? El gato, the cat es un it. The car también, my cell phone. So, todas estas cosas son consideradas it porque son objetos. Pero, sin embargo, siempre son terceras personas. So, tercera persona se le llama esto, she, he, and it, pero en cualquiera de las formas que pueda tomar. Ahora,
Sí, yo voy a conjugarlo, porque probablemente su pregunta viene también con la S, ¿verdad? De la transformación de terceras personas. Ok, entonces yo voy a tomar en cuenta estos cambios. Por ejemplo, imagínense que hablo de mi mamá. Ok, my mother, ella juega con mi sobrina. Ok, so I got this. My mother played with my niece. Pero yo dije ya que era tercera persona. Entonces, como tal, yo debo de hacer un pequeño cambio, ok, a este play. ¿Cuál sería el cambio, Norberto? Play. Le agregaríamos la S. Exacto. Entonces yo vengo y digo my mother plays, le agrego la S porque es tercera persona. So I'm gonna add it y le voy a cambiar de color acá. So my mother plays un color más chillante. Wait. Vaya, por ahí va queriendo. So my mother plays with my niece, ¿ok? Yo vengo y quiero utilizar he, pero voy a utilizar my uncle, ¿ok? So my uncle, dígame algo de su tío. Is a work. Okay. So, ¿a dónde trabaja? My uncle works. In the camp. In the campo. In the countryside. Okay. That's okay. So él trabaja en el campo. So again, tengo mi tío, le voy a agregar la S porque es tercera persona. So my uncle works in the countryside. And it's super good. Ahora, ¿qué sucede con el it? Es lo mismo, porque dijimos que it puede tomar cualquier forma de esto. Por ejemplo, quiero hablar de el carro. El carro, ¿qué puedo decir del carro? Ok, ¿qué carro cuesta? Ok, el carro cuesta $4,000, digamos. The car, y tengo el verbo costar de dinero, cost. Ok, $4,000. Ok, there we go. So, pero hay algo bien interesante. Yo también le tengo que agregar ese porque es tercera persona, ¿ya? So, the car costs $5,000. $4,000. So, nota este cambio, que también con el carro yo le voy a agregar la S. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. Porque cars me parece que es como un sujeto, por ejemplo. Sí. Exactamente. Porque yo estoy hablando del carro. Entonces, también se considera tercera persona. Remember, el it puede ser lo que sea. Lo uso como el comodín, digamos, ¿ok? So, por ejemplo, acá afuera de mi casa hay un perro. Okay, the dog. Estoy hablando del perro. Y digo que el perro ladra demasiado, you know, a lot. Okay, a lot. Pero again, yo digo un perro. Entonces es mi obligación, my duty, agregarle la letra S para indicar que son varios. So, para indicar que es tercera persona. The dog barks a lot. El perro ladra demasiado. Now, I got a question for you, Norberto. ¿Qué sucede si yo le quito la S? ¿Qué sucede si yo lo hago varios? No hay solo un perro, sino que hay varios perros afuera de mi casa. ¿Qué cambio? Entonces, ¿qué sucede con este verbo? ¿Lo cambio? ¿Lo puedo cambiar? No. Exactamente. Yo considero que sí, que le puede agregar la S. Exactly that way. So, ya no se la agrego, porque usted dijo, ya no es un perro, ya son varios. Entonces ya no entra en la palabra it, ya no entra en la categoría de it, ya no entra en categoría de tercera persona. If I say, los carros, the cars, igual, ya no le puedo agregar eso porque ya no es uno, ya son varios. My uncle, pero si son varios tíos, ya no le puedo agregar la S. So, ¿ve como la diferencia de terceras personas? ¿Do you see? Yes. Solo cuando se refiere a uno, ¿verdad? Correcto, cuando se refiere a uno, una persona o una cosa, so, entonces sí se consideran terceras personas. Yes.
Unfortunately, okay. No, Alberto. Tengo que dejarlo ir. Cosandra, ya está por acá. Un poquito más claro. Yes, yes. Super, I'm happy about it. Muchísimas gracias por su tiempo. Thank you so much for that. Nos vemos mañana. Si tiene más dudas, please escríbame y para brindarle más ejercicio, right? Okay, thank you, Alberto. See you. See you later. Bye-bye. Hey, Sandra. Hello. Hello, Miss. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? Epa. Ya con sueño. Yo me imagino. I think so. Pero mil gracias por unirse. Thank you so much for your time. Y gracias por estar acá. So, pretty much la sesión one-on-one la utilizamos para ver si hay alguna preguntita que se nos haya quedado por ahí. A veces es bien difícil poder como revisar. Okay. Es bien difícil revisar los temas o a veces nos quedamos con dudas, you know. Entonces, este momento de one-on-one es, creo que no lo tuvimos en módulo 1 con usted. So, aprovechando, you know. Es para feedback, alguna pregunta que tenga, algo like personal con lo que le podamos ayudar. El momento también de expresar cómo se siente. So, eso creo que no lo hicimos, así que me gustaría saber cómo se sintió module 1 y module 2. ¿Cómo se siente con esa modalidad, you know? ¿Siente que va evolucionando, que va aprendiendo, va practicando más? How do you feel? Pues sí, teacher, la verdad que muy emocionada porque sentí que aprendí bastante en el módulo 1 y hay cosas de que cuando uno ya ve alguna lectura o alguna y ya volver al módulo 2 y sobre todo tú tenés la clase y ver a los compañeros que están en el módulo 1 da como que bastante emoción, ¿verdad? Y seguir practicando, yo siento que nos ayuda bastante. Cool, I'm super happy que se sienta emocionada, you know, a veces uno pierde la emoción con el tiempo, but I'm super happy que usted siga bien motivada, you know, and y sí, siento de hecho que módulo 2 se me está poniendo mucho más las pilas, se está practicando mucho más, le escucho participar, so super good, that sounds super super nice. Quizás solamente sí me gustaría verla como un poquito más activa, ¿verdad? Un poquito más de si tiene dudas, si tiene, you know, a veces con 20 es un poquito difícil saber sí, si alguien se quedó con dudas o a veces por el tiempo también. Exacto, a veces por el tiempo, a veces porque también nos da un poquito de pena, ¿verdad? Es como, ay, no sé, ya lo explicó, no voy a volver a preguntar. Entonces, solamente quizás eso, me gustaría verlo un poquito más activa, preguntando más, you know. Pero sí está haciendo un muy buen trabajo y me gusta mucho que sí, la veo más participativa este módulo. Así que, super good job. Y de eso se trata, ¿verdad? De dejar la barrera que teníamos antes, de no puedo, de uy, qué difícil es esto. a decir, ay, ya entiendo. Ajá, es como que tal vez no sentirme segura a la hora de iniciar quizás una conversación. Entonces, exacto. Pero yo siento que con el tiempo sí lo vamos a mejorar esta parte. Sí, por supuesto. Con la práctica uno agarra más confianza. Y uno, cuando uno repite, agarra mucha más confianza. Y en este ambiente virtual es bien importante eso, escuchar a los compañeros, you know, interactuar, ya que no tenemos la parte física que es bien importante, pues ni modo, nos toca. Okay. Yes. No, pero sí, Miss, está haciendo un súper buen trabajo, solamente de siempre preguntar, de participar, de dar ejemplos si tiene alguno, ¿verdad? Y good, we are super, super cool with that. No sé si le ha quedado como algún tema por ahí pendiente que quiera revisar. No tenemos mucho tiempo, pero creo que podemos revisar alguno. Más o menos como lo de la tercera persona, que no, esto me confunde un poco. Claro, dígame, en terceras personas, ¿qué es lo que le causa confusión? La persona singular, cuando en el momento de ponerle la S, ajá.
¿En qué momento tendría que ser solamente en alguna palabra específica o toda la oración? Got it. Ok, de hecho sí estábamos viendo ese tema previously. Claro, le comento que terceras personas le llamamos a una persona, ¿ya? Tiene que ser solamente una. Puede ser, nosotros lo repartimos en tres. She, he, and it, porque en inglés es importante el género, ¿verdad? Pero estos solamente son pronombres. Significa que me está utilizando o me está tomando el lugar de alguien, ¿ok? So, por ejemplo, si yo digo she, yo puedo decir Sandra. Y está bien, es lo mismo, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, my sister, está bien, porque es ella, ¿ok? My friend, si hablo de una chica que es mi mejor amiga, my best friend, está bien. Pero algo importante es que todos son uno. Una hermana, un amigo, una, you know, a friend, mi vecina, okay, my neighbor, etc. So he, ¿cuál sería la palabra que podemos utilizar para he? ¿O con qué más lo podemos cambiar? Sería el she, lo podemos poner por digamos, en lo que es el parentesco, digamos. Sí, ok. She lo puede utilizar para mujeres. Una mujer, no importa quién sea. Mi amiga, mi mamá, mi hermana, mi profesora o la profesora de alguien más. Siempre que sea una mujer de quien esté hablando, va a ser un she. Por ejemplo, mi jefa acaba de venir. Ok, es una mujer. Entonces, my boss. Ajá. My boss. No necesariamente puede ser my, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hablar de la jefa de usted. Digamos que yo conozco a su jefa y es como, ay, su jefe viene, buena onda, ¿ok? Entonces, cambio este my por her boss, ¿ok? O Sandra's boss. Acá, por ejemplo, Sandra puede ser mi hermana, puede ser la hermana de alguien más. So that can be, she solo representa una mujer, ¿ok? Femenina. No, no, no. Now, o sea que se, el caso sería este sería he, brother, my brother. Yes, exactly. My brother. My friends podría ser siempre. Si es singular, sí, my friend. Ajá. Pero my friends ya no se puede porque my friends indica un grupo, varias personas. My friend is okay. Ajá. Father. My father, yes, because it's a man. Mm-hmm. So, siempre que usted hable de una persona, yeah, so that's okay. Por ejemplo, my supervisor, okay, es un hombre. Entonces, sí entra en el he. Ahora, el it es la otra tercera persona, pero el it es como más general, okay, porque she and he representan una persona. Pero el it representa cualquier cosa, lo que usted quiera, un lugar, un objeto, un animal, so anything, le puede representar lo que sea. Por ejemplo, ya no es persona, sino ya no es una objeto. Persona, es cualquier cosa. Por ejemplo, okay, puedo poner acá the dog, puedo poner acá the table, ¿qué más? Dígame. ¿De TV? France, de TV, puede ser un país, puede ser Metro Centro. ¿Qué más se le ocurre? Beach. The beach, exactly. Entonces el it viene a ser cualquier cosa. So, ¿qué significa eso? Okay. Que cuando yo los tenga a ellos, yo voy a tener que hacer un cambio como tercera persona. For example, digamos que hablo que mi hermana vive, ok, voy a utilizar el she, que puede ser cualquiera de ellos. So, vive en el Congo, let's say, en el Congo, ok. Digamos que esa es la que tenemos. Y yo puedo utilizar cualquiera de ellas, por ejemplo, Sandra, ok. Sandra. Pero yo no puedo decir live en el Congo. No se puede, porque es tercera persona. Entonces, ¿acaso que yo decido agregarle la S? Porque es una tercera persona. Ok. So, Sandra lives en el Congo. Pero digamos que yo quiero hacer un pequeño cambio y tampoco quiero decir
Sandra, ok. Entonces yo lo cambio y yo puedo utilizar. Por she. Ajá, puedo usar she lives en el Congo. O she digo, mi hermana, my sister, lives en el Congo. Pero siempre es una. Ahora, puedo utilizar por he lo mismo. Por ejemplo, my friend. My friend, mi amigo trabaja en la Procuraduría, por ejemplo. My friend work at Procuraduría. Procuraduría. Eso no cambia. Procuraduría. Oh my God, no sé cómo escribir. No, porque es algo salvadoreño, ok. Ah, ok. So, pero igual no puedo decir work. Ese nombre no cambia, ajá. Pero yo no puedo decir work. Porque no estaría bien si es tercera persona, ajá. So, le agrego ese. Entonces, ¿por qué le comentaba que acá yo no le puedo agregar ese? Porque las S son plurales. Y estos son tercera persona singular, ¿ok? Sí. Si usted le agrega S, my friends, ya no le puede agregar S acá. You know? Entonces, esa es como la pequeña diferencia. So, my friend, mi amigo, works. ¿Y qué sucede con el it? Es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir Metro Centro tiene. Metro Centro. Luego el verbo have, de tener. Metro Centro have a big parking space. Parking space. Pero yo no puedo decir have. Porque estamos diciendo que Metro Centro es it. ¿Ya? Entonces tengo que cambiarlo también. El detalle acá con have es que cambia. Para decir tiene, yo voy a utilizar has. Metro Centro has a big parking space. Ese es uno de los pocos verbos que se llaman irregulares porque va a cambiar. Okay. Pero es tercera persona siempre. Significa que si yo quiero decir aunque se hable de un lugar. Yes. Por ejemplo, yo acá lo puedo cambiar y puedo decir la playa, the beach, la playa. Oh my God, ¿qué puedo decir? La playa tiene, ¿o qué más podemos decir de la playa? Aparte de es o está, la playa tiene rocas. Ok, digamos eso. Pero again, no puedo utilizar have porque es tercera persona. So the beach has rocks. Exactly. O la playa tiene muchos bares. A lot of bars. Es tercera persona siempre. Ajá. So, pretty much, eso es como el uso de terceras personas. Que usted ve acá, he, she, and it. Y usted lo puede cambiar por cualquiera de estas palabras. Por ejemplo, acá yo ya no quiero decir my friend. Yo lo puedo cambiar por he. He works at Procuraduría. Acá no quiero decir my sister. Yo solo digo she. ¿Ya? She lives. Acá no quiero decir the beach. Entonces lo cambio por it. It has. Y estoy diciendo lo mismo. Exactly. Estoy diciendo lo mismo, pero de una forma diferente. Ya más generalizado. Yes. No poniéndole el nombre ni poniéndole como haciéndolo como que fuera posesivo. No en el sentido de que no me refiero a alguien. Lo que sucede es que así los pronombres los utilizamos cuando usted ya sabe de quién está hablando. Entonces yo no quiero repetir lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, imagínese que empiezo a hablar de El Salvador, ¿ok? El Salvador, que también sería un it, right? Porque es un coso, un algo. Por ejemplo, comienza El Salvador has beautiful beaches. Oh my goodness, beautiful beaches. Ok. Pero imagínense que sigo hablando de El Salvador. Y digo, ok, El Salvador has beautiful beaches. Ya solo le ponemos it. Ajá. Y luego continúo como, El Salvador has nice people. Entonces llega un momento en el que eso se oye bien repetitivo. El Salvador, El Salvador, El Salvador. Entonces, para cambiarlo, yo lo cambio por it. El Salvador has beautiful beaches. Ya sé que habla El Salvador, entonces, ok. It has nice people. Es lo mismo.
más corto y menos repetición. Se oye menos redundante. Nice. ¿Un poquito más claro con terceras personas? A little bit. Sí, hoy sí. Cool, I'm super happy about it. You are welcome. Creo que me falta Brian. Yes, he's coming right now. Miss, agradecerle enormemente por el tiempo. Thank you so much. Espero que es un poquito más claro y lo siento por la desvelada, pero ya estuvo. Okay, bien, gracias, Miss. Que descanse. Nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Hey, Brian, what's up? How you doing? I'm fine. Nice. Ya se le había cansado, so I guess you're gone. Aproveché a plancharme mi uniforme. Ah, okay, cool. Y la comida también. A preparar ya. Ajá, para mañana. So, Brian, mil gracias por unirse. Thank you so much for joining. Yo sé que ya está tardecito, pero solo son 10 minutitos. No, tranquila. No, gonna be it, all right. So, pretty much, la sesión one-on-one la utilizamos para, you know, revisar algún tema, algo que se nos haya quedado, algo de pronunciación que se tenga, no sé, que quiera revisar, right? Creo que tuvimos la one-on-one en nivel 1, así que sí. Solamente, you know, motivarlo a que siempre siga practicando. Últimamente lo veo así como un poco apagado, pero me imagino que es el mismo trabajo, right? I see you like a little down. Sí, lo que pasa es que he andado haciendo unas vueltas porque mi papá se va de viaje la otra semana, entonces. Ah, ok. Entonces él se va a llevar el equipo, la laptop, y yo ando buscando ahí cómo conseguir una, cómo comprar una. Entonces, okay. Pero sí. Sin embargo, sí tengo un poco como quizás tener un poco más de claridad en cuanto a lo que pusieron ahí del in, on y at. Okay. El uso correcto de ellas. Sure. Well, una compañera tenía como pregunta con el in, on, at, porque se puede utilizar para tiempo y se puede utilizar también para lugar. So, ¿con cuál de las tres? ¿O con cuál de las dos tiene como más dificultad?
¿Con tiempo? Cuando o es con... en lugar, creo yo. Uh-huh. Cuando, uh-huh. cuando es como en espacios. Sure. Let me see. Le comparto mi pantalla. Give me one second. Solo limpio todo here. Ah, no, no estoy compartiendo. Vale, permítame. Pensé que estaba compartiendo here. Ok. So. Déjenme ver si puedo insertar algo. Gracias. Yeah, this is okay. Ok. Eso sería como la diferencia entre el in, el on y el at. So, tenemos algo que es como bien general. Okay. So, very, very general. Y cuando hablamos de cosas bien generales, vamos a utilizar el in. Okay. Algo que es como más grande. So, general o le podemos llamar big. Especialmente cuando hablamos de lugares. Lugares como muy, muy grandes. So, this is in. Luego tenemos como un poco más específico. Oh, well, ok. Luego tenemos como un poquito más específico. Lugares no grandes, sino solo más específicos. Y tenemos el on. Ok. Y la última that we have is like very specific. Very specific. So para lugares very specific vamos a utilizar at, que sería lugares small places. Okay. So there we go. Let me see, se la puedo mover un poco. Okay, ahí está. Okay, so pretty much, esa es como la diferencia de esos de acá. That cuando hablamos de un lugar, ah no, se movió. So cuando hablamos de un lugar bien grande, ok, vamos a utilizar el in. So normalmente utilizamos el in cuando hablamos de, por ejemplo, ciudades, países, pueblos, ok. Cuando digo, por ejemplo, yo estoy o mi papá está en este lugar, so un país, un lugar bien grande, so that would be in. Por ejemplo, mi mejor amiga está en Estados Unidos. My best friend is in USA. Okay, súper, súper grande. In El Salvador. So, es como bien grande. On ya es más específico. Por eso es que a veces hablamos de on cuando hablamos de calles. So, cuando hablamos de streets. Streets. Avenues. Avenues. Boulevards, etcétera, porque es algo como más pequeño, right? No así súper, súper pequeño, pero sí es mucho más pequeño. So this is why we use sometimes on for them. Y la última, very, very specific, o algo, un lugar bien pequeñito, sería at. Por eso es que cuando decimos en la oficina, we say I am at the office, porque ya es un lugar. Lo generaliza como un lugar más. Porque no estamos hablando como de hecho estamos de hablando Chile. De longitudes, estamos hablando de tamaños o qué tan grande un lugar es. So, si usted compara como un país, luego compara tal vez un pueblito, ya, o una compañía, y luego compara un lugar específico, office. Eso sería el uso. Okay. So, si yo digo office, usted puede utilizar in the office y está bien. Pero cuando usted está refiriéndose como a un lugar, o probablemente in the company, so, es como la compañía es más grande, mi oficina es más pequeña y la cafetería es súper pequeñita. Entonces, esto puede variar dependiendo de qué estoy hablando o con referencia a qué. All right. So, por eso es que a veces nosotros decimos, I am in the office. Y está bien, porque la oficina es grande, ¿ya? Es como el general. Luego, más específico podría ser, no sé,
el baño, por ejemplo. Okay. A bathroom. Uh-huh. Y muy, muy específico es como mi escritorio. So, at my desk. So, es, entonces, por eso es que esto varía. Pero ah, por eso digo un bathroom, perdón, y en desk. Desk. El escritorio, yes. O como at my spot. So pretty much esa es la diferencia. Y so, en, si no estoy mal, en el momento de usarlo en tiempos, es como in es como para meses, on es como para fechas específicas, y ad es como para horas, ¿no? O el momento preciso. That's right. So para tiempo, when we are talking about time, sí cambia un poquito. Porque ahí sí, vamos a hacerlo acá más grande. So cambia un poquito porque ya, yeah, el in es para months, years, seasons. Cuando hablamos de temporada, como en el verano, en el invierno, so seasons. Voy a hacer un poco más pequeño. So, aún así se ve grande. Wait. Okay, there it goes. So lo usamos para acabar, para months, years, seasons, y momentos específicos del día. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Solo esos tres, right? El on es para days of the week. So, el on sí es como para los días de la semana. Cuando usted dice el lunes, so. Okay. Day of the week. So, days of the week, date, una fecha en específico. Por ejemplo, el Día de la Madre es mayo 10. So, Mother's Day is celebrated on May 10th. On, digo on, porque es una fecha específica. So, days of the week and dates, como cumpleaños, etc. El at, sí, por lo general yo lo voy a utilizar para las horas. I'm gonna use it for the time. Es como lo mismo, right? Los años, las temporadas, los meses es grande, es bien general. Los días de la semana es más específico. Y el at es súper específico para la hora, incluyendo at night. Que esto sí no se puede cambiar, siempre va a ser at night. Okay. Perfecto, yo he tomado nota y yo continúo con el repaso. Okidoki, cool. Déjeme ver, creo que tenía un par de ejercicios que le mostré al compañero anterior. Deme un segundito y se los muestro. Pues creo que lo dejé guardado. Hold on, hold on. Okay. Yes. Deme un segundo, ya se los muestro. No, no hay problema. I got him. Yeah, I got them, so let me show them to you. So, okay, these are the ones. Voy a hacer un poco más grande. Okay, there you go. So, por ejemplo, si tenemos que hablar de un poquito de tiempos, okay, y tenemos Monday, for example, what is the word that we can use? In, on, or at? On. Okay. Yeah, so that is I come on Monday. And the second, it rains a lot.
Disculpe, ¿qué es winter? Winter es el invierno. Ah, ok. Entonces hablaríamos de in. Uh-huh. O sea, como okay. Season. Yeah, that's correct. What about this one? My birthday is... On... Mm-hmm. On the 6th of May. Mm-hmm. Yeah, okay. What about this? I usually get up. Get up. Is up. Okay. I will meet her. In. In 2 months. And... We usually have lunch. It's up. Exactly. Very good job. Exactly. Exactly. Así los utilizamos. In, on, and at. Solamente de recordarse, right? So, días de la semana, on. Cosas como más grandes, como winter, summer, son in, porque son grandotas. Fecha okay. Específica, on. Una hora, at. Exactamente como lo acaba de hacer. So, yes, very good. Okay, perfect. All right, Brian. So, thank you so much. Gracias por tu tiempo. Thank you so much for that. Nos vemos tomorrow. I will see you tomorrow, tomorrow in classes. Okay. Feliz noche. Bye-bye. Have a good night. Gracias. Adios. Bye-bye. Adios.